¡Ey! ¡La concha de madre! ¡No, no, no! No puede ser. La tumba de Alfa. No puede ser. Bueno, chicos, lo acabáis de ver. Fede acaba de encontrar a la persona que le estaba espiando, chicos. Mientras Fede estaba dormido en su casa a las 3 a.m., parece que alguien ha empezado a dar unos golpes, unos misteriosos golpes. Y claro, ¿qué es lo que ha hecho Fede? Pues directamente ir a investigar. Y parece que esta persona se ha puesto a llamar la atención de Fede a lo largo de toda la casa, chicos. Ha empezado a dar golpes por un sitio, por otro, y Fede iba detrás de esos golpes, siguiéndolo. ¿Veis, chicos? Estaba viendo como una especie de alumbramientos, como una especie de linterna, chicos, encendida. O sea, que esta persona iba con una linterna buscando algo. Chicos, también ha encendido el televisor. Mientras Fede estaba en su habitación investigando, ha encendido el televisor. Y todo el rato estaba intentando llamar la atención de Fede. ¿Qué ocurre, chicos? Que hemos visto ya perfectamente que esta persona está confirmado al 100%. La persona que estaba dentro de la casa de Fede es un alfa soldado. Eso es seguro. Lo sabemos por lo que hemos visto al final, chicos, porque se ve una especie de máscara tirada en el suelo. Entonces, si es un alfa soldado, chicos, este alfa soldado está intentando atraer a Fede a algún sitio. ¿Por qué? Porque ha estado dando vueltas por la casa y Fede ha estado siguiendo sus pasos y ha sido alrededor de toda la casa. Incluso han llegado a la azotea, chicos, a la parte alta, y ahí es donde, digamos, es donde lo ha descubierto. Quiere decir que este alfa soldado necesita a Fede para algo. ¿Entendéis, chicos? Lo necesita, pero no se quiere mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué no va directamente y se pone delante de Fede y le dice tú, ven aquí, y lo captura o algo? No. Este alfa soldado es diferente a los demás. Ya sabéis que los otros alfa soldados lo que hacen es llevarse a los payasos, acabar con personas, chicos. Pero este alfa soldado es diferente, chicos. Y es lo que me da que pensar. ¿Y si este alfa soldado fuese realmente algún conocido de Fede? Chicos, una de las teorías que se me viene a la cabeza es, ¿y si fuese la vecina que quiere enseñarle algo a Fede, pero no quiere que sepa que es ella? Y entonces se ha puesto el traje de alfa soldado. Porque ya sabéis, chicos, que la vecina que vive muy cerca de ellos, en la casa de al lado, creo, podría tener en su casa también algunos túneles, algunos pasadizos que comunicaran con la casa de Fede. Y de esa manera puede entrar a la casa de Fede cuando quiera.
No hay que olvidar, chicos, que el hijo de la vecina era íntimo amigo de Lourdes y por lo tanto lo sería también del doctor Lizárraga, que era su marido. Chicos, y si se comunicaban bajo tierra y es por ahí, no sé, por donde se encontraban, por donde tenían sus reuniones, donde hacían sus rituales. Es que el otro día pensaba que la vecina era mala, pero estoy pensando que la vecina lo que quiere realmente es desenmascarar todo esto, saber qué es lo que ocurre, y parece que está intentando ayudar a Fede, pero sin que se dé cuenta de que ella es un alfa soldado, porque si Fede se da cuenta de que es una alfa soldado, no va a confiar en ella. Entonces es como que lo está atrayendo a muchos sitios. Fijaros que lo ha llegado a atraer hasta la azotea. Fede ha tenido que subir por esa escalera, que por cierto es bastante peligrosa. No recomiendo a nadie subir por una escalera así sin protección por detrás. De ahí una caída podría ser mortal. Espero que tenga Fede mucho cuidado. Y fijaros, chicos, porque aquí en esta parte donde está la azotea también hay muchas zonas muy peligrosas, donde si te caes, chicos, puede ser fatal. Además, es una caída muy, muy alta, chicos, y muy estrecha, así que tienen que tener mucho cuidado los chicos. Bueno, pues da la casualidad que justamente en una de estas grietas, en una de estas zonas más estrechas, es donde Fede va a encontrar esa máscara. Es como que este alfa soldado que está dando vueltas por la casa se ha metido por ahí abajo, porque tiene que haber algún pasadizo también por ahí abajo, y se le ha caído la máscara mientras estaba intentando encontrar algo que Fede habla al final del vídeo. ¿Y qué es, chicos? Lo voy a decir ya, porque tampoco me voy a andar con tantos rodeos. Resulta que justamente lo que encuentra ahí abajo es una máscara de alfa soldado que parece ser que viene de encontrar algo importante, chicos. Algo importante que quiere entregarle a Fede. Y por lo que dice Fede al final del vídeo, esta cosa tan importante es la lápida de Alfa. Sí, chicos, encuentra la tumba de Alfa. La tumba de Alfa está justamente ahí abajo. Y este alfa soldado la ha sacado de donde quiera que sea y se la ha dejado a Fede ahí. Chicos, ahí justo está la tumba de Alfa y este alfa soldado se la ha dejado para que Fede la encuentre. ¿Qué es lo que hay en esa tumba de Alfa? No lo sabemos. Pero este alfa soldado, que podría ser la vecina, quién sabe, se lo ha dejado ahí. En esa tumba puede estar la clave para acabar con Alfa. Es como que quiere que no se enteren los alfa soldados de que se la está entregando y se la ha puesto en una zona que está muy escondida para que nadie se entere. Claro, esta zona de la casa es una zona a la que casi nadie puede acceder. Entonces se la ha dejado ahí. Está claro, chicos, que en el siguiente vídeo Fede va a ir a por esa tumba, a por esa lápida o como queráis llamarla, y la va a tener que analizar. Ahí tiene que haber puesto seguramente algo relacionado con los rituales de Alfa. O lo peor, algo relacionado con cómo revivir a Alfa. Fijaros cómo corre de ahí. Eso era un alfa soldado, claramente se ha visto. Y ahí está, chicos. Esa tumba tiene que tener la clave de todo. Con esa tumba podrían saber cómo están reviviendo a Alfa. Fijaros, se ve claramente. Se la ha dejado ahí, es la A minúscula de Alfa. Y una cosa está muy clara también, chicos, y es que si lo que quieren es que Fede encuentre la tumba de Alfa, es porque a lo mejor necesitan a Fede para que Alfa se complete al 100%. O la otra posibilidad que se me ocurre es que necesitan a los chicos para destruir a Alfa. En este caso, el alfa soldado que le ha dejado la tumba ahí tirada tiene que ser alguien bueno. No puede ser ningún enemigo. Tendría que ser una persona que los está ayudando. Chicos, no me voy a demorar más, pero vamos a ir al siguiente vídeo y ahí os voy a contar lo que hay escrito en esa tumba, chicos. La he podido investigar y hay cosas que no os lo vais a creer. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí vamos a comprobar lo que había escrito en esa tumba de Alfa. Muchas gracias por el apoyo y adiós.